señal. Y en estos momentos, hablando del Día del Músico, vendrá un homenaje. Los homenajes, los hemos dicho, son en vida. Grandes, grandes talentos en nuestro estado que tienen que ver con la música. Entregar toda nuestra vida y hacer con ese talento que, pues, la energía, el creador nos haya dado, algo productivo, dejar una huella. Y eso es lo que está haciendo el profesor Marco Antonio Muñoz Moscoso. Él, nacido en la ciudad de Villahermosa, adoptado por Tacotalpa muchísimos años, entregado al magisterio, y hoy nos viene a hablar, pues, de su desarrollo como músico, como compositor tabasqueño. Maestro Marco Antonio, qué gusto, la verdad, recibirlo y estrechar su mano. Bienvenido, Coral. Igualmente. Oiga, pues cuéntenos, háblenos usted de su vida. ¿Cuándo inicia en el tema de la música, de la composición? ¿Qué es lo que lo caracteriza usted? Cuando después de 50 años de servir al magisterio, pues no tenía que hacer más que dedicarme a hacer algo. Ya empecé a componer. Y como siempre viajé por todo el estado, en la sierra, sobre todo en Tacotalpa, pues ahí me fue brotando la inspiración de sus campos, de sus montañas, como era el madrigal, arroyos, y fue naciendo la inspiración y empecé a componer canciones folclóricas propias de la región, de algunas enfermedades, podemos decir enfermedades del trópico, como por ejemplo el sabañón. El sabañón. El sabañón, pero ahora ya le llaman piedra atleta, le dicen, ¿no? Muy moderno el asunto. Antes le decían los abuelitos el sabañón, te agarraba el sabañón y te picaba. Exactamente. Como ahora nos están pegando los frentes fríos. Ándele. Antes era el norte. Está fuerte el norte. Y entonces todo esto le llegaba a usted la inspiración. Después de una gran carrera en el magisterio, llega la hora de retirarse y dice, pues voy a hacer música. ¿En qué se apoya usted? ¿Algún instrumento musical, me refiero a su guitarra, piano? Sí. ¿Qué instrumento toca usted? Pues en mis tiempos libres, practicando algo de la guitarra para darle base al poema, para poner las canciones. Claro. Ya prácticamente compuesta ya la letra y la canción, se la presentaba yo a los arreglistas, que hay mucha especialidad. Claro. Y ellos le arreglaban, le ponían marimba, trompeta, piano y todo eso. Y ahí se iba formando la situación. Uno de mis mejores arreglistas es Mario Lince. ¿Miguel León? Miguel León. ¿Cómo no se me platicaba ese momento? Muy bueno. Claro que muy sí. Bueno. Le mandamos una felicitación al maestro Miguel León. Ahora cuéntenos, maestro Marco Antonio, el componer canciones, usted lo ha llevado a grandes escenarios, a otros estados, y la satisfacción que ha recibido al ver que pues, grandes orquestas, grandes músicos toquen su música y que aparte sea ovacionada, claro, y gane premios. Cuéntenos esto. Claro. Tuve la oportunidad de llevar una de mis canciones románticas al municipio de Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz es una ciudad muy grande y además de ser turístico, es de tradicionalmente de mucha cultural, cultura, ¿sí? Mucha cultura, así muchas es. Universidades. Sí, 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 sí. Y eso, pues teniendo ese nivel, sus tablas dan origen a que sea más formal. Muy exigente público. Un nivel bastante grande. Y ahí presentamos una canción que se llama Esperando. Una canción romántica muy, muy bella para mí, ¿no? Y fue la única canción que en ese evento se tocó cuatro veces en el concurso y en otros eventos importantes de la comida, la cena. Y la pedían los Me la pidieron todos los cuatro directores del ISTE que estaban allí, la pidieron, querían escuchar la música de Tabasco. Y ahí se fue. Y las otras, otro de Tabasco, que no estaba ahí el otro director, y le platicaba, no, está muy bonita. Y ¿qué también sentía usted? Cuéntenos cuando pasa eso. Una satisfacción muy grande. Emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, se hincha el corazón, el pecho, de escuchar que ovacionan, aplauden tu canción que escribiste. Claro. Y entonces uno, en ese momento, comienza uno a valorar
la letra que fuiste haciendo y a qué nivel la va llevando. Y es muy bonito, se emociona uno. Lo vemos que se emociona. Nos da muchísimo gusto, la verdad, tener la oportunidad de poder platicar con personas como usted. Y como lo decíamos, los homenajes merecidísimos y en vida a personas como usted con una gran trayectoria. Gracias. Y que comparta con nosotros usted, que abra su corazón, vaya, claro, acá. Sí, claro. Al ratito vamos a platicar precisamente de este próximo homenaje que le van a hacer al maestro Marco Antonio Muñoz Moscoso. De momento, nos vamos al Parque Tabasco, nueva cuenta, maestro, porque ya está listo nuestro enlace con nuestro compañero Paquito.